Muy buenos días a todos, bienvenidos al Masterclass de Spinning. Ya tuvimos un primer curso que fue el curso para principiantes. De hecho, ahorita en el tema de conexión estamos tratando de migrar todo lo que es de la plataforma del grupo de Masterclass de Spinning al Masterclass, al curso para principiantes. Pero en final después va a haber solo una academia donde ya vas a poder ver los videos de manera continua y la información enlazada una con otra desde que comienza hasta que termine. Primero que nada, conexión total. Siempre les voy a pedir que cualquier elemento de distracción que tengas lo dejes a un lado. Aprovecha esta información al máximo, ya que va a ser muy valiosa cuando estés mejorando cada una de tus técnicas. Quiero darle nuevamente las gracias por todos los comentarios, cómo han hecho crecer este proyecto. Ustedes mismos, estoy dando todo lo mejor de mí para que pesquen, aprovechemos las técnicas al máximo, los conocimientos, la gama que tenemos de aparejos de pesca para lograr nuestras capturas y mejorar nuestras técnicas. De una, comenzamos. Siempre repito, pescar la información de pesca. Pesca la información de los sitios, de los lugares, de las técnicas, de las especies, de los forrajes, de todo lo que necesites y hazlo de una manera inconsciente. Ya no eres un principiante, ya estás en un masterclass, ya esto tiene que ser continuo, ya tú estás conectado con la pesca de una manera subconsciente. Vas pasando por un sitio, ya analizas, ya ves los lagos, ya ves las estructuras, las tienes presentes. Si es posible, lleva notas. Las notas ayudan muchísimo. Todo lo que es la parte de anotaciones, de todo lo que sea material que te ayude a recordar cosas en los días de pesca. Yo practico una técnica que es que llevo una lista de con qué caña la capturo, con qué línea, con qué carrete, con qué señuelo, a qué hora, en qué sitio, condiciones del sitio, y pongo una cosa bien importante para que tú la notes también. Con qué luna lo estoy pescando, en qué fase lunar. Eso me ha ayudado muchísimo en cuanto a mis estadísticas. Se las comparto para que no haya ningún tipo de secretos aquí en esta Academia de Pesca, que es lo que queremos. Vamos a comenzar con el Masterclass de Spinning de la siguiente manera. Hablemos de las ventajas del spinning. Las ventajas y unas tres desventajas que tiene ahí. Las ventajas de manera que las aproveches. El spinning tiene una ventaja que es la distancia del lanzamiento. Si tú logras hacer todo de una manera correcta, tú vas a llegar muchísimo más lejos con una caña de casting que con una caña de casting. ¿Por qué? Primero, el elemento carrete está de una manera vertical y cuando hagas tus lanzamientos, la línea va a salir como más directo. Ese es en principio general del spinning como tal. Sé que a muchos se les enreda la línea, sé que quizás no logran ese lanzamiento adecuado. Después que asistieron al curso de principiantes, les quedaron algunas dudas. Pero para eso es este masterclass, para que las mejoremos. Si te sucede alguna de esas cosas en el tercer bloque, voy a tener unos consejos para mejorarla. Pero ahorita voy a hablar de las ventajas como tal. La otra ventaja es que no se te hace peluca, nido, backlash. Ese es el enredo que se hace comúnmente en el carrete. Mientras con un carrete de bait casting o casting se te hace unas 10 veces, con el spinning se te va a hacer acaso una sola vez esa peluca ahí, esa maraña que se hace, ¿no? Y entonces vas a poder disfrutar más de la pesca. Y más si anotas cada una de las técnicas que te voy a dar durante estos tres bloques, que van a ser cruciales para que le saques el jugo a esta información. De segundo, la caña de spinning es una caña que permite presentar señuelos fines, señuelos con presentación fina, con presentación delicada, con líneas delicadas, mejor que el casting. Entonces, cuando vayas a estar presente de una técnica que necesite una presentación delicada, aunque esto va a sonar contradictorio, pero lo voy a hacer de esta manera. Cuando presentes algo delicado, el spinning lo que te va a permitir es usar líneas delgadas con mayor precisión y mucho más éxito. Cuando lances, vas a tener esa línea fina allí de una manera delicada en el agua, delicadita, entonces él va a hacer más su trabajo. En el bloque 2 vamos a hablar de los señuelos. Coloco esto por aquí, ya para que esté todo organizado. Esa va a ser una ventaja del spinning. ¿Por qué digo que es contradictorio? Porque entonces yo digo que una de las desventajas del spinning es que
cuando lanzas el señuelo, va a caer como muy duro en el agua. Cae de una manera abrupta, golpea mucho el agua. Y la razón es porque cuando haces el lanzamiento con la caña de spinning, no hay manera de ir aguantando el señuelo en el agua. Solo que la línea va como así en esas anillas y no hay manera, sí, de ponerlo el dedo y trancarlo cuando ya estás llegando al sitio donde quieres que caiga el señuelo. Eso lo puedes hacer perfectamente. Lanzas y calculas que vaya llegando el señuelo al sitio y medio paras el señuelo y va a caer en el sitio, pero va a caer duro. A diferencia del casting, que le vas colocando el dedo al carrete y cae de una manera más suave. Eso es una de las desventajas de la caña, de la técnica de spinning. Otra, yo diría que ahí sí quiero que se la vacilen conmigo, y es el del carrete. Ese sonido que tiene ella particular cuando ala un pez que suena de esta manera es ícono en los pescadores. Ese ruido es algo súper, súper nice. Díganme, cuando se pega un carrete en una lancha suena así y ya todo el mundo está pendiente de lo que está pasando. Es más, volteamos todos. Pégate uno. Y de eso se trata también la técnica de spinning, de disfrutar el día de pesca de esa manera. Y una de las ventajas para mí es esa. Otra ventaja es, por ejemplo, si tú estás pescando con un compañero, con un amigo, con tu hijo, con familiares, con quien sea. Si no dominas la mano zurda alando, tienes posibilidad de cambiarlo a la mano derecha. La mayoría de los carretes de spinning, a ver si hacemos una toma aquí, tienen una ruedita de este lado, donde si la aflojas esa ruedita, puedes pasar la manivela del carrete de la parte izquierda a la parte derecha. Mírenlo aquí, ya que tenemos esta línea que sacamos aquí ahorita. Lo que quiero decir con esto es que puede ser zurdo y puede ser derecho. Y eso para mí es una gran ventaja. Vuelvo y repito, si estás pescando con alguien y ese alguien domina más una mano que otra, con el mismo carrete lo puedes cambiar. Cosa que no puedes hacer con el carrete de casting. Anótate esa ahí. De otra de las desventajas, ya hablamos de las ventajas, que son ese poquitico de desventajas que cuando estés pescando van a ser muchas, estoy seguro. Si escuchaste una por una, me vas a estar dando la razón si ya las has vivido, y me vas a dar la razón en las desventajas, que son muy pocas, que a la hora sería de la presentación del señuelo. Y la única que yo le veo al spinning, la verdad, honestamente, es en materia de transporte. Transportar estas guías, como son más grandes en los carros, siempre ella va a ocupar más espacio que una caña de casting. Entonces, cuando la vamos a meter en bazucas, que vamos a hacer viajes largos, van a ocupar muchísimo más espacio, van a tropezar unas con otras, y yo creo que esa es la única desventaja de transporte. Porque a la hora de presentar un señuelo, muchas veces también deseas que el señuelo caiga duro, porque cuando cae duro el señuelo, el pez se activa y voltea. Todo depende de la época del año, de pescar la información de pesca. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú estás presente de una especie que más bien necesitas hacer bulla, llamar la atención, si el señuelo cae duro, va a funcionar perfectamente la caña de spinning. Pero si necesitas una presentación así como que disimulada a la hora de entrar el señuelo, la caña de spinning quizás no sea la más adecuada para esa especie en esa ocasión. Puede ser en verano, que ellas están un poquito más recelosos. Y bueno, tú activas ya ahí tus instintos de cacería y vas a disfrutar de esos beneficios que tiene la caña de spinning o la técnica de spinning, para que estemos claros. Ahora toca hablar de un tema que es la potencia y la acción de las cañas. La potencia y la acción de las cañas son dos cosas que muchos mezclamos. Me incluyo, porque hasta hace unos pocos años yo mezclaba, o sea, o no tenía clara lo que era una potencia de una caña a una acción. Ahorita voy a decirle a Maribel que me ponche una imagen, pero primero voy a hacer una breve introducción de todo lo que es el lenguaje de las cañas, para que sepamos escoger exactamente qué tipo de caña vamos a escoger. Y con un ejemplo que les voy a dar. Sucede que cuando estamos escogiendo una caña, nos encontramos con varias lecturas que tienden a confundirnos. Una acción heavy
o una acción rápida o una acción lenta, no pueden confundir con una potencia heavy, con una potencia medium heavy o una potencia medium, o la potencia tiende a confundirnos con la acción. Pero yo tengo un súper ejemplo demasiado didáctico para ese particular. La potencia de la caña, yo creo que tengo una pregunta por allí. ¿Todo bien? La potencia de la caña va ligada directamente con la manera con que va a cargar el señuelo la caña para salir disparado hacia adelante. Potencia. Anoten bien, potencia. Es la velocidad con que la caña catapulta el señuelo. Claro allí. De esta manera no te vas a confundir más nunca. Y la acción es la velocidad con que, ya que el señuelo está en el agua, ella va a volver a su punto inicial. Fíjense qué fácil. Con la mano derecha trabajé la potencia. La potencia es la velocidad con que ella va a cargar. No tiene nada que ver que si la caña es extra heavy, le vas a poder dar con un martillo y no se va a romper. No tiene nada que ver con eso. Porque suena, los términos que siempre son universales en las cañas, confunden un poco al pescador y creen que heavy es para darle duro. Ultra heavy es para darle duro. Light es para darle suavecito. No. La potencia es con la que ella va a cargar para lanzar hacia adelante. Punto súper importante. Es más, este bloque vamos a hablar solo de la potencia y la acción de las cañas. Es que es demasiado importante tú saber diferenciar una potencia de la caña a una acción para tú mover un señuelo en particular. Punto clave. Tú, pongo un ejemplo, tú quieres ir a pescar yak, jureles, ojo gordo, como los conozcan aquí que estamos de distintos países. Y si el ojo gordo tú le quieres zumbar un popper y va por arriba del agua, tú no vas a usar una caña ultralight. O sea, vas a perder el tiempo simple y llanamente porque no le vas a dar la técnica adecuada al señuelo. Y menos vas a usar una caña de acción lenta. O sea, no estamos haciendo nada porque estamos recogiendo el señuelo de una manera lenta, porque no estamos cargando la caña correctamente para que el señuelo salga. Y lo que podemos hacer, si haces eso, además de partir la caña y perder el tiempo, obviamente, es desperdiciar el ataque, ese deseado que vas a tener, y no está siendo óptimo. Y para eso estás este curso de un masterclass, es para mejorar eso. Miren, créanme que yo tuve como 6, 7 años para aprender esto de la potencia de la caña y de la acción. Y trabajo con las dos manos para que me entiendan. Potencia, como la caña se va a cargar en tu señuelo. En el último bloque voy a hablar de consejos para usar para la técnica de spinning. Y uno de los consejos, me voy a adelantar y lo digo otra vez después en el tercer bloque, es mirar exactamente el peso del señuelo con la caña para optimizar su lanzamiento, su casteo, su arremeso, que llegue más lejos. Y siempre vamos a querer eso. Serán muy pocas las ocasiones que queremos un sitio ahí en específico, un manglarcito o algo que es por ahí por debajo. Pero todos queremos arremesar más lejos, llegar más lejos, lanzar más lejos. Porque es la lógica que si tienes una mayor distancia de recogida del señuelo, el señuelo va a estar más en el agua, obviamente, amigo, que vamos a tener más ataque. Voy a ponerles las gráficas y hablar de cada una en particular. Ah, no, perfecto. Entonces las gráficas las tengo por aquí. Potencia. Vamos a hablar de la potencia. Repito, potencia aquí. Ya va que no leo, se pone el papel. No leo. Ponla en la pizarra. Ok. Vamos a ponerla aquí en la pizarra. Uy, un lapicero, si me muestras un lapicero. Ah, creo que están allá. Pónchame esta imagen aquí. Vamos a ver. Oído al tambor. Pónchamela aquí. Vamos a ver si podemos acercar más. Oki oki, papá. Vamos a ponerla aquí un poquito más arriba. ¡Ah, belleza! Un poquito más. ¡Epa! Esa sonrisa pícara. Mire, aquí tenemos. Este es un lenguaje 100% en español que colocamos aquí para divisar o para ejemplificar de qué manera se debe comportar la caña con la potencia.
Fíjense bien, esta es una potencia pesada. Miren este doblez de la caña. Ella va a decir que para cargar necesitas un mayor peso en el señuelo. Un mayor peso en el señuelo. Para que ella cargue y hagas los lanzamientos. ¿Qué señuelo debemos usar con una caña pesada? Señuelos sobre una onza. Señuelos sobre tres cuartos de onza. Señuelos de una onza y media. Que vayan a ayudar a que la caña flecte un poco. Ojo, amigo. Ojo. Ojo con esto. De verdad que no significa que por tener un señuelo de una onza en una caña heavy, no debemos mezclarlo con la acción. Les pongo un ejemplo. Si vamos a usar un jig mayor a una onza, no lo vamos a usar con una caña heavy. No podemos usarlo con una caña heavy, porque cuando el jig esté en el fondo, no vamos a sentir, amigos, no vamos a sentir lo que está pasando con el jig. Ahora vamos con la caña mediana. Aquí solo hay tres ejemplos, pero hay una caña que es extra heavy. Hay una caña que es medium heavy, que estaría aquí en el medio. Medium heavy. Una caña mediana o medium. Yo escribo feo, pero la idea es que tengamos eso claro. Una caña de potencia ligera y una caña de potencia que es light. Y una caña ultra light. Quiero que observemos detenidamente esto. No quiere decir que porque las potencias de las cañas sean pesadas o heavy, van a incidir directamente en la acción. No, señor. Que sea pesada es que va a cargar de una manera pesada, no que va a mover el señuelo de una manera pesada. Voy a repetir los tipos de potencia y enseguida una toma conmigo para que sepamos de qué manera la vamos a usar. Extra heavy, te voy a poner un ejemplo. Pesado heavy, te voy a poner un ejemplo. Medium heavy, te voy a poner un ejemplo. Potencia medium, te voy a poner un ejemplo. Potencia ligera, también un ejemplo. Y ultralight, un ejemplo. Vente con mi cara ahora. Ya vimos perfectamente cómo se van a comportar la potencia de las cañas. Si yo voy a usar una caña X Heavy, en este caso XH, es la nomenclatura donde van ellas en la leyenda de la caña, voy a usar un señuelo. Primero que nada, va a tener que ser un señuelo topwater, en este caso una propela, de manera que cuando yo necesito es que, además de que me cargue ese tamaño de señuelo, 10 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros, 14 centímetros, porque hay propelas hasta de 14 centímetros, para dispararla con potencia, primero que nada. Y luego cuando la esté recogiendo voy a necesitar esa X Heavy para alarla con potencia también. Y si me preguntas de la acción, que lo vemos en el otro aparte, para no confundirnos, tiene que hacer una acción dura. Una acción rápida para que ese señuelo yo lo ale con fuerza. ¿Por qué? Porque ya pesqué la información de pesca. Porque estoy asimilando con ese señuelo un pez que come súper violento por encima del agua. Por eso es que voy a poner ese ejemplo en la acción ultra heavy, pues, o X heavy sería en la nomenclatura. Bajo luego a heavy, a solo heavy, que puedo usar en una caña con acción heavy. Señuelos superficiales, ojo, hay uno por ahí que te voy a enseñar también. Señuelos superficiales, todo está en razonar de qué manera se va a mover el señuelo. Conectarte con eso, ya eres un experto pescando, ya necesitas técnicas específicas para cada señuelo. Eso es clave, concéntrate en que ya lo estás haciendo bien, ya pesca, ya lanzas, ahora quieres es optimizar esa acción que tiene ese señuelo, y lo vas a hacer es con la caña. Movimientos obviamente de tu mano, pero la caña es la que va a mandar en esa acción, la caña. Y si estás usando la caña correcta, con la potencia correcta y con la acción correcta, mi pana, no vas a fallar. Eso va a estar pero funcionando al pelo, y precisamente para eso se diseñan, para que hagamos las cosas bien. Para eso se matan los ingenieros, para eso diseñan fortalezas, aplican más capas de, porque eso es por capas de fibra de carbono y de grafito que hacen cada uno la resistencia. Por eso es por capas. Voy con la heavy.
con la heavy, si voy a usar un señuelo como el popper o el stick, que tengo videos en el segundo bloque, para que no se desesperen, solo voy a usar ejemplo en cada una de las cañas, y la pregunta que quieran hacérmela, háganmela, porque tenemos que concentrarnos en que esa acción de ese señuelo quede de pinga, pana, que ese señuelo se mueva bien, que ese señuelo reviente el agua por encima. Ah, le vas a montar una caña light. Amigo, estás perdiendo el tiempo. O sea, no estás haciendo la acción correcta. Si vas a usar un popper, metes una caña heavy y pones una acción rápida, ese señuelo lo que vas a hacer es, además de que lo vas a catapultar de la manera correcta, cuando ales, mire, eso va a ser un burbullón de agua, ¡blum! Eso va a causar un estruendo en el agua. Ojo, cuando estés capturando especies que necesiten un estruendo más grande, un burbullón de agua más grande, más duro las alas. Y si necesitas uno que vaya de tirones, ¡blup, blup, blup, blup! Tú le das tironcitos. Pero la caña te lo va a permitir porque estás usando la caña heavy, que te va a dar la potencia heavy que necesitas, y de acción rápida en la punta de recogida para que menee ese señuelo duro hacia adelante y él se venga de cabeza. Eso es importante, mis amigos. Eso es importante. Las acciones de las cañas y las potencias directamente ligadas con los señuelos. Ya puse el ejemplo de la caña pesada. Ahora en la caña medium heavy, ya va, me faltó un particular ahí en esa caña pesada. Hay un señuelo que es de profundidad que a veces, depende de la técnica que estés usando, que es el spinner bait, lo vas a poder mover con una acción, con una caña heavy, para que tengamos eso presente. No, esto te lo digo para que cuando estés eligiendo y tengas ese abanico de posibilidades, ya sepas que no solo es para usar señuelos de superficie, sino que hay señuelos de media agua que quizás te vayan a trabajar muy bien con esa caña. Porque lo digo, si necesitas que un spinnerbait lo dejes caer y venga fuerte, porque es un spinnerbait pesado, tú sabes que vas a poder trabajar con una caña heavy. Ahí no vas a tener problema. Pero si hablamos de media agua, brincando para el tercer ejemplo, que es la caña medium heavy, tú empiezas a jugar con los tamaños de los señuelos. Yo usaría una caña medium heavy, por ejemplo, con este señuelo que está aquí. Con un media agua grande, sobre los 12 centímetros, que ella me permita lanzar el señuelo de una manera adecuada por el tamaño del señuelo, que es una caña medium heavy, y después recogerlo y tener la sensibilidad adecuada con una acción moderada. Esa sería mi combinación en ese caso, en particular. Luego tenemos una acción medium que lo uso ya para señuelos un poco más pequeños, así como este. Este tiene 8 centímetros, ya vengo bajando. Fíjense bien cómo la estoy usando. Uso la potencia con el tamaño y el peso del señuelo. Es súper sencillo y ya sé que lo vas a tener claro a partir de hoy. Es más, estoy seguro que las preguntas y los comentarios van a ser eso en base a eso. En base a eso. ¿Tengo alguna pregunta por allí? Vale, vamos por la acción medium. Adelante. Eric Ángel, además de saludarte, te pregunta, ¿cómo saber calibrar el freno? ¿Del carrete de spinning? Te la tengo. Vamos a aprovechar eso que está muy bueno ahí. Fíjate bien. El carrete de spinning. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Es que estoy emocionadísimo contando esto de la acción de los señuelos porque necesito que me presten atención en esto. Esto va a ser clave. Me van a escribir, todos los que están en esta academia me van a escribir y me van a decir qué es cierto eso. No solo lo digo yo, lo dicen todos los expertos. Una vez que nosotros tenemos nuestro señuelo de superficie, media agua, lo que quieras, lo que hacemos es aflojamos el señuelo. Tengo un amigo que dice que le pone el boga y que si son líneas de 20 libras usa el 30% que es 7 libras. Sí, todas esas son válidas y ahorita las explico también. Pero mira la que yo uso. Yo voy a explicar lo que yo uso. Aflojo el freno lo suficiente, hago mi lanzamiento y le doy un par de toques. Ran, ran. Si el freno me corre en esos toques, pero bien castigado el señuelo, o sea, con seriedad, ra. Si esto se afloja, voy apretando. Parraqui. Sigo otra vez. Pla, pla. Si el ceño se me sigue aflojando un poquito menos, aprieto. Aprieto hasta que no suene con la castigada que le hago el señuelo. ¿Qué quiere decir? Que apenas, eso va a ser una super clave en el masterclass de spinning, apenas tengas un pique, apenas se modifique el freno del señuelo, ahí te va a sonar y vas a estar pila. Y si es una rama, un árbol, una piedra, igual, ya vas a tener un contacto directo con lo que esté pasando con tu señuelo. Esto es una súper, súper clave. Castigas el señuelo. Ya, tú lo vas a castigar hasta el momento de que la potencia que tenga tu mano
la potencia que tenga tu caña y la acción que tenga tu caña no suene el freno. Esa va a ser la graduación. Y justo en el momento en que él lo toque algo, va, te suena la campanita de alerta. Y tú, está pasando algo. O sea, vas a estar pila enseguida de lo que esté pasando. La otra que hace un amigo que está en este mundo es por lo menos sin las líneas de 20 libras, pone el boga en 7 y hace presión con el boga. Pero no, chamo, créeme que la del señuelo es la mejor. La del señuelo es la mejor. El señuelo, ¿qué mejor? Te va a decir un boga mejor que un señuelo. Hago la salvedad con lo que dicen algunos expertos porque sé que la pesca no tiene nada escrito. Pero yo uso más que todo la lógica. Dime tú, si el señuelo apenas lo tocan y no esté pasando algo, tú no te vas a dar cuenta. ¿Qué dije yo de las ventajas hace ratico del casting? Esta maraquita. Úsala. Hay que usar esa maraquita. Y esa es la manera de usarla correctamente. La vas a tener como una alarma de alerta. La alarma de alerta de lo que está pasando. Esa es la manera de graduar tu señuelo con la presión del freno. Tengo otra. Iván Arrieta. Héctor, saludos. Algo que es clave. Consejos para ajustar el drag cuando un pez se enganche. Saludos, Iván. Igual, vas a estar conectado directamente con lo que está pasando. No es que vas a trancar todo el señuelo de una vez. No. Tú al sentir que ya aquí no hablamos de potencia, de nada. Estamos hablando de otro tema para no mezclar una cosa con otra y no me pregunten que si la potencia ayuda. No. Ya tienes el pez clavado. Ya lo tienes contigo. Ya es parte de tu captura. Ya está casi montado en la lancha o en la orilla para tomarle la foto. Va a depender de ti jugar con el freno. Y otra de las bondades del spinning es que tú puedes ir ajustando a medida de que él va jalando. Tú vas a ir sintiendo. Si él te está pidiendo más línea, no te atores a darle ese freno hasta trancarlo por completo. No hagas eso nunca, mi pana. Nunca lo hagas. Tú haces eso y la posibilidad de que se te vaya es de 90%. Y el 10% es la suerte que siempre nos acompaña como pescadores. Tú vas a ir graduando de manera... Vas a ver el pique. Si te jaló muchísimo empezando, tú empiezas a trabajarlo con el freno. De la misma manera que él te jale, tú vas frenando, vas aplicando el freno. Es como un carro. Si tú ves que vas en una vagada y necesitas frenar, tú vas ahí aplicando el freno de manera que vas deteniendo la acción del carro en la bajada. Pero si te sale un carro de repente, tú vas a frenar más rápido. Es igual aquí en el freno. Tú vas a ir frenando el pez. ¿Cómo lo frenas? Dándole vueltica al carrete. La técnica, ir haciendo lo que él te va pidiendo. O sea, él te pide más, tú cierras más. Cuando ya tengas el pez dominado, por favor, vele liberando también el freno. Vele quitando presión a ese freno, porque ya el pez está contigo. De manera que casi que la mayoría de las veces que él viene llegando al bote, y que son las veces donde más perdemos las capturas, es cuando viene llegando al bote y el bicho vuelve a pedir carrera y nosotros tenemos ese drag hasta la pata. Entonces, ¿qué hacemos? Él se va ahí, los anzuelos se le van a salir. Entonces tú, ya con estas pilas, de que él va a venir y en lo que vea ese bote, ese animal, va a buscar pegar la carrera, la especie que sea. Él va a buscar volver de nadar, de defenderse. Eso es su instinto. Entonces tú pila con eso. Cuando él viene llegando, ya tú también le vas aflojando. De manera que si él volvió a pedir línea, dale, mijo, que usted está seguro. Ahí tú estás asegurando tu captura. Él volvió a pedir línea, usted le volvió a aflojar. Pero le vas a aflojar con más precaución que cuando aprietas. Cuando aprietas, le vas a dar ahí con más agresividad, pendiente de todo. Pero cuando no, yo te puedo dar un consejito también, que es que lo más lindo de la pesca es disfrutar la captura. ¿Y cómo lo disfrutas? Cuando está pescado, pegado, que estás jalando y tú te lo estás vacilando, esos 5, 10, 15, 20 minutos, depende de la especie, son los mejores que el pescador puede tener en su vida. Entonces, trata de disfrutar tu captura, el freno con premura cuando estás viniendo y cuando le está pidiendo, también sé benevolente con él. Déjalo que él corra y disfruta tu captura. No te pongas nervioso, que te voy a pedir eso es muy, muy difícil. O ponte nervioso, disfruta tu captura, pero hazlo con mesura. Me salió una poesía, amigos, ahí, ¿ah? ¿Qué tal? Ah, bueno. Iván Arrieta también te pregunta, ¿con una caña medium heavy puedo mover popper, minion, rattling, spiderbait, etcétera, sin tener ningún problema? Iván, amigo, fíjate bien, sí lo puedes hacer, pero no estás siendo óptimo
con el movimiento del anzuelo. Lo puedes hacer porque si esa es la que tienes a la mano y te resulta fácil, bueno, chévere, vas a poder mover la acción tranquilamente de tu señuelo, pero no al 100%. Lo ideal es usar la caña adecuada, con la línea adecuada, con el carrete adecuado. Cuando hagas eso en la fórmula perfecta, es como hacer una receta de cocina. Entonces, si tú haces la receta de cocina y le pones menos un ingrediente que otro, vamos a poner que estamos haciendo unos frijoles. Entonces, los frijoles, los frijoles llevan 30 minutos de cocción y tú le pones 20, porque 20 es lo que te dio la bombona de gas o 20 es que tiene. Te van a quedar buenos y van a tener su saborcito y su cosa, pero no te van a quedar así cremositos, ricos como tú los quieres. Igualito pasa con los señuelos. Lo vas a poder hacer, pero no vas a estar aprovechando la técnica en un 100%. Y recuerda que ya estamos en una academia de pesca. Esto es un masterclass. Ya es seria. La información que estamos dando es muy seria. Y es para disfrutarla y compartirla, Iván. Entonces, hazlo. Lo comparto contigo. Disfrútalo. Claro, lo podemos disfrutar. Pero ten presente eso. Que la acción correcta es con la caña correcta de cada señuelo. ¿Otra pregunta? ¿Estas cañas en orilla pueden trabajar bien los señuelos? ¿Quién me la hace? Eric Ángel Franjul. Eric, saludo de nuevo. ¿Pero qué cañas en sí? No sé, me imagino que la que estás hablando ahorita. A ver, Eric. Con las cañas medium heavy, me imagino. Ok, medium heavy, heavy. Es que no tiene nada que ver dónde las uses. Mira, qué buenas están todas estas preguntas. No tiene que ver nada dónde uses las cañas, sino tiene que ver es con qué las vas a usar. Tú puedes usar estas cañas heavy, medium heavy, light, ultra light, donde quieras, de orilla, en el bote, donde quieras, donde desarrolles la actividad como pesca como tal. Lo importante de esto es que tienen que ir ligadas a la acción del señuelo. Todo está conectado, todo está hilado una cosa con la otra. En el segundo bloque vamos a ver señuelos. Y cuando tú veas, Eric, los señuelos que tengo, vas a empezar a hacerte una idea de qué caña vas a usar con cada cosa. Yo me voy a ir a un extremo ahorita para que tengas una pequeña noción de lo que te estoy diciendo. Me voy a un extremo de... ¿Puedo acercarme un poquito aquí? Jorgan, por favor. Ok. Esto sería una técnica whacking. Esto lo vas a usar con la caña como que más suavecita, más delicadita, porque imagínate esta presión abajo, esa presentación abajo del agua. Si tú usarías una caña heavy, de acción heavy para esto, o sea, ahí voy. El abanico que te estoy dando en este masterclass es para que haga crecer tu entendimiento en cuanto a pesca. Nutras todo lo que sabes. Y entiendas perfectamente que todo va ligado, todo va conectado. Y cuando te vuelvas un entendedor de esto, es que ya comienzas a ser un experto. Déjame mostrarte otra cosa, porque dije que te iba a mostrar los dos extremos para contestar tu pregunta. Si tú agarras este señuelo que está aquí y le montamos viceversa, una caña ultralight y con una acción súper lenta, le vas a dar unos tirones y el señuelo se va a mover esto. ¡Pluc! ¡Pluc! Va a pasar como que si no estuviera sucediendo nada en el agua. Y si la acción de este señuelo es de agresividad y de ¡buah, buah, buah! Y de hacer bulla en el agua, tenemos que entender que no es la caña adecuada para eso. La pesca de orilla vas a poder usar lo que quieras. Todo va a ser mandatorio con el señuelo que tú estás usando en esa zona que ya tú como pescador averiguaste, pescaste esa información y te va a funcionar. Tú dijiste, no, nada, me va a funcionar un señuelo media agua. Y ya, no importa, no va a importar el sitio que tú vas a usar un señuelo media agua. Lo que vas a importar es la caña que vas a usar para ese señuelo media agua. ¿Otra pregunta? Herbert Guadalupe pregunta, ¿los carretes se clasifican igual que las cañas? Heavy, medium, etcétera, etcétera. No, los carretes se clasifican por la capacidad de línea, que la distancia en yardas o en metros de línea que le caben, y la capacidad del freno, o sea, la fuerza que tienen como aguantar, las libras de presión que tienen. En eso se clasifican los carretes. Por eso es que tengo pendiente por allí colocar, Maribel,
las dos cañas que recomiendo, por si acaso hay alguna pregunta por ahí, la voy a contestar al finalizar este bloque, que va a ser la recomendación más amplia con mayor espectro de especies para agua salada y la recomendación con más espectro para agua dulce. Así que si tienen esa pregunta, me echan una aguantadita ahí que se las tengo bellas así, organizaditas. Daniel Selleri. Pesca desde orilla, el mar bravo con olas grandes. ¿Qué caña y señuelo para pez jurel? ¿Qué peso sería el ideal? Hola Daniel, qué bueno que te pudiste conectar. Disculpa todo lo del cambio del grupo, pero bueno, por alguna razón tuvimos un tema allí que ya está resuelto, gracias a Dios. Cuando hay oleajes, siempre es recomendable usar señuelos que pronuncien su actividad en el agua. Yo siempre hago un ejercicio y me funciona perfecto. Yo me sumerjo dentro del agua, o sea, de manera imaginaria. Una vez que me sumerjo, me imagino y sé que están comiendo, si es algo blanco, si es algo plateado. Una vez que me sumerjo, veo qué quiero ver pasando. O sea, quiero ver pasando una lisa, quiero ver pasar una arenca, un forraje, un cualquier especie que tú quieras ver, que tú creas que él está comiendo en ese sitio y que se asemeje a lo que tú tienes. De esa manera, tú vas a ver cómo quiere que se mueve. Cuando la ola cae, o sea, si son olas pequeñas, si son olas muy grandes, pues amigo, vamos a pescar con slow jig para abajo, porque sabemos que todo lo que hagamos arriba no va a tener vida. Y si me lo preguntaste de esa manera, fue porque sé que quieres mover algo en la superficie o en la mitad del agua. Vamos a usar para eso, o yo usaría para eso, una vez que me sumerja y me imagine la cómo se va a mover todo, voy a usar una caña heavy con acción rápida para los señuelos superficial. Ya también es como una fórmula. Y para la acción media agua, voy a usar una caña medium heavy para los señuelos de media agua y los jig, que nunca los dejo por ahí yo en esas olas que siempre nos gustan. De hecho, te voy a ir dando un truquito para que lo tengas ahí del segundo bloque. Señuelos de jig para las olas. Ya que me lo pongan aquí un poquito. Ah, yo tengo uno blanco que se ve mejor. Yo usaría, aquí lo tengo, estos señuelos de jig para los que tienen olas. Y esto lo usaría yo con una caña medium heavy que sienta, porque el peso me lo permite. Si uso un peso más pequeño, sé que con una, aquí se ven los dos finos, Y sé que con una caña medium lo voy a poder mover. Pero ya cuando empiezo a aumentar los pesos, aumento la potencia de las cañas, para que sepa. Y la acción, una acción moderada, va bien con esto. ¿Otra pregunta? Eury, ¿qué quiere decir cuando los carretos tienen una numeración, 2500 o 6000? Perfecto, eso va con lo que voy a escribir en las especificaciones. Te adelanto algo, los carretes... Eso va a mandar en lo dije hace ratico, pero la pregunta está formulada distinto. Los carretes de en su manera ascendente, que van de 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, además de la capacidad de línea, es la capacidad de freno. Eso es, cuando tienen 2.500 y tienen 3.000, y va subiendo a 4.000, y va subiendo a 5.000, a 6.000, 8.000, lo que es que esa capacidad de freno va a aumentar. O sea, si vamos aumentando, el carrete va aumentando. Ok. Son muchas preguntas o puedo terminar aquí. Una más, quiero terminar con la acción. Bueno, dámela ahí rapidito para. Dionisio Buitriago te pregunta. Dame dos cañas que tú me recomiendes para abarcar los diferentes tipos de señuelos. No, vamos a tener que poner las recomendaciones ahí de una vez. Sí las tengo, fíjate bien. Tengo cañas de agua salada. Las voy a hacer de una vez y lo que quede aquí lo pasamos para el otro bloque y lo digo, porque me falta hablar de la acción de las cañas, que es importante. Recuerden esto, no lo dejen. Acuérdense que ya son unos expertos. Ya no estamos empezando, ya somos unos expertos. Tenemos que conocer completamente cómo se van a comportar nuestras cañas. Puedes ir ya ponchándolo ahí los datos en un comentario. Ah, no, en un archivo, me dijiste. Lo vamos a poner en un archivo, la especificación de todo lo que voy a decir, para que además de que la vas a escuchar, la vas a tener ahí si necesitas adquirir alguna pieza en especial. Hago este símil o este ejemplo. Me invitan a pescar para agua salada y me puedo llevar una sola caña.
Ya cuando me dicen eso, ya yo tengo que escoger la que reúna las mayores cualidades para sacar esa especie. Entonces, ¿qué voy a elegir? Una caña de 7 pies, agua salada, recuerden, un carrete de 4000, la caña de acción medium heavy, ahí yo le pondría medium heavy porque ahí hago la pregunta, creo que me hizo Iván, ¿puedo mover señuelos de superficie en un 60% de su utilidad? Puedo mover señuelos de media agua y puedo mover jig. No estoy en óptimo en las tres, pero puedo usar las tres. De hecho, si te vas a comprar una sola caña, tiene que ser con esas especificaciones. Además del carrete 4000, usaría una línea de 30 libras para hacer un poquito como más exagerado. Depende de las tallas de las especies que voy a conseguir. Entre 25 y 30 libras, vamos a ponerle así. 25 libras la línea de multifilamento, la usaría así. Y para agua salada, si uso líder, y pondría un líder de 32, 34 pulgadas aproximadamente. Abuso un poquito con esa distancia porque sé que los nudos, me voy a tirar varios centímetros en nudos, entonces no quiero que el líder se me ponga así. Yo calculo el líder, que lo he dicho en ocasiones pasadas, pero para ustedes en esta academia se los voy a decir muchísimo más específico. Agarro la talla más grande de los animales que estoy capturando, le veo la cabeza, me imagino la cabeza, ya uno los conoce y digo, bueno, un róbalo de 30, de 40 pulgadas, tiene la cabeza de 30 centímetros. ¿Qué hago, amigo pescador? La doblo, la pongo en 60 y le calculo unos 15 centímetros más de nudo. La pongo en 75. Esa va a ser mi distancia de líder, que todo el mundo me pregunta. Lo que hago es veo la estructura ósea, la parte donde él va a poder cortarme la línea, la doblo, por si acaso él se menea para los lados y quiebra, entonces ahí la doblo y le pongo los 15 centímetros más de líder. Esa sería mi combinación perfecta para agua salada. Para agua dulce, que sé que va a existir la pregunta y es el momento de decirla, usaría una caña de 6 pies, igual de acción medium, de potencia medium heavy y de acción moderada, que me va a permitir usar la mayor gama de señuelos posible, con un carrete de 2500, ese sí me voy chiquitico, 2500, ya estamos hablando de agua dulce, le pondría una línea de multifilamento de 20 libras y con el líder, si son especies que necesitan líder, payaras, caribes, cualquier especie que tenga mucho diente y que te pueda cortar con las agallas cuando estés pescando en agua dulce, igual la misma teoría, doblo la distancia de su cabeza y calculo unos 15 centímetros de nudo. De esa manera lo hago, para que sepan. Repito, caña medium de 6 pies para agua dulce, carrete de 2500, acción medium, potencia medium, acción moderada, carrete de 2500, línea de 20 libras y el líder juego con él entre 30 y 40, depende de la especie. No uso líder en todas las ocasiones y quiero que también aprendan a depurar la parte del líder. Quedo pendiente para el próximo bloque que nos conectamos en unos 15 minutos con la acción de las cañas y las cañas de secciones. Nos vemos ahorita en unos 15 minutos. Espero que estén aprovechando este curso y estamos activos con la pesca.